Bien, en este momento recibimos en este programa Acceso Sin Límites acá un gran amigo nuestro y viene hablando de un taller literario, ¿verdad?, que está desarrollando en esta ciudad de Moca. Un placer recibirte en el programa y cuéntanos sobre el taller. Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias al público televidente que sintoniza Acceso Sin Límites, un programa sin duda que tiene rating en la provincia de España y en la demás provincia. El taller literario Triple Llama de la República Dominicana tiene el honor de invitar a la puesta en circulación de la novela Arroz con Sangre, de la autoría Luciano Abreu, que será la puesta en circulación en el Colegio Porfirio Morales a las 9 de la mañana, el 1, domingo junio, primero 1 de junio, de junio en el Colegio Porfirio Morales, será la puesta en circulación de esta novela que trata lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano. Además, trata lo que es los grandes problemas nacionales de la República Dominicana, también las supersticiones. El novelista del taller literario Triple Llama, Luciano Abreu, tiene varias novelas y publicó esta novela denominada Arroz con Sangre, que será puesta en circulación en el Colegio Porfirio Morales. ¿Usted es miembro, verdad, de este taller? Sí, yo soy miembro del taller literario Triple Llama. Mi nombre es Winston Paulino, soy relacionador público de dicho taller. También soy escritor, he ganado premio nacional de poesía, soy poeta, ganó un premio recientemente. Pero usted está muy de lleno con mi amigo Pedro Valle. Exactamente, doctor Pedro Valle, licenciado Pedro Valle, director del Colegio Porfirio Morales. Fue mi maestro, en sexto grado. Excelente poeta y ensayista que tenemos. El público mocano tiene que conocer los escritores de nuestra provincia y darle claro participación en lo que es los medios de comunicación, como lo están haciendo ustedes en Acceso Sin Límites. Tengo entendido que Pedro ahora es el director del Colegio Porfirio Morales. Exactamente, es director del Colegio Porfirio Morales. Muy bien. Y el taller literario siempre está a disposición a cualquier cosa, a cualquier evento cultural que realice en la provincia de España. Y hay que destacar que el Colegio Porfirio Morales ha estado participando a nivel nacional en competencias de literatura en general. Y la unidad siempre, de lectura que ha salido selecto, exactamente. Exactamente, y siempre sale con un lugar privilegiado, sino ganándose el primer lugar a nivel nacional, que también hubo una oportunidad de eso. Sí, recientemente en la olimpiada de lectura que se hizo, el colegio salió triunfador con dos jovencitas que participaron, y siempre el Colegio Porfirio Morales siempre se ha caracterizado por obtener premios y siempre a tal altura de lo demás. Perfectamente. Gracias. Bueno, gracias, Winston, a ti por estar con nosotros. Y una vez más, este importante taller será el domingo 1 de junio a partir de las 9 de la mañana en el Colegio Porfirio Morales. Todo invitado, todo el público televidente de este programa. Muy bien. Gracias, Winston, por acompañarnos.